Siguiendo con este acto especial de lanzamiento del sexto Congreso Nacional de Entomología, a continuación serán palabras de bienvenida a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales de la Universidad Técnica de Oruro, magíster en Ciencias, ingeniero Juan Carlos Montoya Choque. Muy buenas tardes. Saludar al licenciado Víctor Hugo Vázquez, gobernador del Departamento de Oruro, al ingeniero Carlos Osorio Yáñez, ministro de Medio Ambiente y Agua. También saludar al ingeniero Carlos Antesano García, rector de la Universidad Técnica de Oruro, al doctor Jaime Iván Rodríguez, presidente de la Sociedad Boliviana de Entomología, asimismo al coronel Álvaro Álvarez, director del Instituto de Investigación de la UNIBOR, de la misma manera a los directores generales de la Universidad Técnica de Oruro, también al ingeniero doctor Cristian Cortés, director del Departamento de Agricultura, a nuestros colegas docentes, profesionales investigadores, estudiantes, público en general. En los próximos meses, noviembre, se va a desarrollar el sexto Congreso Nacional de Entomología. Un gran evento que seguramente va a contar con muchos profesionales que van a analizar la problemática que estamos viviendo en estos días, que es producto precisamente de los cambios climáticos. Hoy mismo vemos las lluvias que tal vez antes no se presentaba, pero observamos, ¿no?, este evento que en todo caso hace de que el cambio climático no sea simplemente una cuestión que seguramente muchos dicen que va a ocurrir, sino que lo estamos viendo. Asimismo lo hemos vivido en estos primeros meses, la aparición de larvas por el cual estas estaban prácticamente arrasando con nuestros pastos nativos, y que era una preocupación muy grande de parte de los productores, como también comunidades que estaban alarmados por la aparición de estas larvas, que se ha asociado bastante a los cambios climáticos que han influido en que las lluvias puedan desplazarse, como también hay un incremento de temperatura. Por otro lado, también en nuestra ciudad hemos visto la muerte traumática de muchos cipreses que lamentablemente están arrasando los árboles en nuestra ciudad. Asimismo, hemos visto de que estos cambios climáticos están asociados al desarrollo propicio, condiciones muy favorables para que los insectos puedan tener vida más, tengan condiciones de mejor vida en estos medios. Esas cuestiones alarman a nuestro sector agrario, puesto que nosotros vivimos de la agricultura y la misma humanidad depende de esta situación, y en este caso la entomología que estudia justamente a los insectos en muchos casos se convierte perjudicial, haciendo que muchos de nuestros de nuestra producción podamos perderlos, cuestión que afecta a nuestros productores, pero fundamentalmente a nosotros como consumidores, como humanidad. Esa situación va a ser analizada en este sexto Congreso Nacional de Entomología. A partir de ello seguramente se van a sacar conclusiones por el cual podamos tomar, que podamos generar políticas institucionales, tanto a nivel nacional, a nivel local y también a nivel universidad. Situación que esperamos de que sea muy positivo para todos nosotros y que sea fundamentalmente para que podamos avanzar en lo que respecta mejorar la producción agrícola, lo que estamos pensando nosotros como Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales. Por todo ello, simplemente quisiéramos dar la bienvenida a todas las autoridades, a los profesionales, las instituciones encargadas para realizar este evento y a todo el público en general. Muchas gracias.